Muy buenas tardes a todos y a todas. Es una pena que se tuviera retrasado unos minutos esta intervención, porque desde luego el aire que se respiraba con anterior control de la Cámara era supuestamente o seguramente mejor para la intervención que tenía preparado. Por lo tanto, voy a tratar de cambiar en un momento, no sé si que tengamos que asistir a las habituales recortes en la capacidad de expresión de los diputados que son alleos a quien gobierna, ¿no? Hay una propuesta que tiene mucho que ver con una propuesta que también se debatió este mañana y tiene mucho que ver porque lo que aconteceu desde la aprobación de la Ley 27 de 2013 de 27 de diciembre tiene mucho que ver con el debate que se planteaba esta mañana sobre la intención del Partido Popular de dejar fuera de la Administración Pública a atención dos servicios sociales. En ese sentido, cada una de las trabas que se ponen a una correcta prestación de servicios sociales significa que o que se pretende es externalizar este servicio y que se sean las entidades o tercero sector, sino directamente las benéficas quienes se ocupen. Y así, desde la aprobación de esa norma, son muchos los concellos que, como casi que único objetivo de sus servicios sociales, o que fan es derivar a las personas que allí acuden a las entidades benéficas para que solucionen situaciones graves no inmediato. Y no fue falta ir muy longe, ni siquiera a concellos pequeños, sino que son muchos los que ya dicen directamente a los usuarios que serán las entidades benéficas quienes den solución a su problema y no así a la Administración Pública, que debe ser o que se planteaba. Por lo tanto, cuando se habla de racionalidad, de sostenibilidad, lo que se estaba hablando era de recortes y en servicios sociales es una evidencia cómo estos recortes tienen llevado a una situación de colapso la mayoría de los servicios sociales municipales. Incluso la incapacidad de contratación de este servicio significa que se agolpen muchos informes que fan que después se incrementen las esperas a hora de solicitar prestaciones, por ejemplo, como arrisca en este país, que es algo absolutamente lamentable, que personas que no tienen ningún tipo de ingreso continúen esperando semestres enteros para recibir algún tipo de prestación. Por lo tanto, estamos ante un retroceso muy evidente en el mecanismo anterior de prestación de servicios y donde lo que se pretende simplemente es que al final incluso se incorpore el concepto de culpa de los usuarios de estos servicios. En este sentido, incluso lo que tenga acontecido durante este verán, la negociación de la Xencia respecto a los concellos de nuevos cánones, nuevas cantidades, significa para nosotros un modo de extorsión. Porque uno tomas o lo dejas, y lo dejas significa que no tienes ninguna capacidad para prestar el servicio. Y este modo de extorsión significó, en muchos casos, incrementar los costes en un tercio de lo que ya significaba. Eso, en muchos concellos, ten conllevado a que se dejen de prestar los servicios porque la situación es a que. En ese sentido, o que nos creemos que se tiene que hacer, seguir incrementando a deriva no solo en cesión de capacidad de gestión los concellos, sino en la prestación de los concellos de estos servicios, pero siempre con apoyo orzamentario suficiente tanto de la Junta de Galicia, de la Administración Autonómica como de la Administración Central, porque son los concellos los que pueden prestar con mayor corrección estos servicios, porque es allí donde las personas están asentadas, donde tienen a su actividad y que, por lo tanto, los concellos son los mecanismos más eficaces para prestar los servicios sociales porque conocen la realidad de cada una de las personas y, por lo tanto, pueden actuar. Y cuando desde la Administración Autonómica Central se plantea que estos recortes tienen que ver con aforro, es todo lo contrario. Es un recorte ideológico porque no existe tal aforro. A no prestación de estos servicios de los concellos significa en muchos casos que se agravan las situaciones y que, por lo tanto, después la solución no solo es más cara, sino que es mucho más difícil de reconducir la situación de muchas de las personas que acuden a estos servicios. Estamos, por lo tanto, ante un recorte ideológico que está retrasando el modelo de prestación de servicios sociales de un siglo XXI a un modelo del siglo XIX y que el objetivo definitivo es utilizar mecanismos que tengan que ver pues con caridad y mecanismos que nada tienen que ver con la justicia social. Por lo tanto, nosotros vamos a apoyar la iniciativa, que parece correcta, pero continuamos la línea que debatimos esta mañana. El objetivo definitivo debe ser transformar los servicios sociales en derechos sociales y que, por lo tanto, estos derechos sean universales y que no tenga que depender de actuación de cada concello o respecto de sus capacidades orzamentarias para atender a una población que, insistimos, está en este momento en una situación de un cuarto de pobreza de cada uno de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, apoyamos la iniciativa que se nos plantea y esperamos que haya sensibilidad por parte del grupo mayoritario para apoyar la iniciativa. Gracias, señor Fajardo.